porfiado usted. Ayer no me leyeron entre líneas. Déjame contarles de quién se trata para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque estamos hablando de Jean-Philippe y de Pamela Díaz. ¿Volvieron? A ver, mira, para hacer un raconto de todo esto, Andrés ayer dijo, yo no creo que, o creo que ellos van a volver, dijiste, pues por ahí fue como que estaba las palabras de Andrés luego que les comentamos que Pamela Díaz había dicho que estaba muy contenta, muy agradecida de la vida, de su familia, de tener trabajo, que estaba pasando por un muy buen momento. Recordemos que ellos terminaron en junio, hace muy poco tiempo, después de un pololeo de casi 4 años. Entonces, todo el mundo está pendiente de ellos, si es que están juntos o no están juntos. ¿Por qué? Porque Daniel Aránguiz dejó entrever de que ellos definitivamente no habrían terminado y que seguirían juntos. Como que ese hilo rojo no se cortó. Claro, eso no se cortó. Yo creo que muy bien, el hilo rojo no se ha cortado. Ellos siguen hablando. Hablando, pero no están juntos. Siguen conversando. Pero son amigos. Pero o sea, como que terminaron en buena. Sí, pues terminaron en buena. Sí, recuerda que ella misma salió declarando que lo único malo, o sea, que no le hubiera gustado, es que su luto había sido demasiado corto. Claro. Lo demás, que era un excelente hombre. O sea, espérate, un excelente corto, hay que leer entre líneas también. Porque que el luto haya terminado quiere decir que quizás tiene una nueva pareja o que, tiene una pareja. Ella se refería al comienzo del luto. Sí. No, ojo, pero igual, porque la persona que le hizo la entrevista le preguntó de todo, pero no le preguntó si estaba enamorada. Porque, ¿por qué? Si el luto termina, puede estar enamorada. Los únicos problemas que han tenido no eran por relación ni por. Eran por tiempo, por falta de tiempo. Se veía muy poco. Se veía muy poco. Pero ¿sabes qué? Hay gente que, esto cuando se salió publicado, la gente inmediatamente hay opiniones divididas. Sí. Nada que ver, Pamela, no sé, porque mucha gente pensó que habían sido infiel. ¿Se acuerdan o no? Sí, pues, claro. Entonces la gente empezó rápidamente. Y otra gente, sí, qué bien te hace a ti, Jean-Philippe, y otros atacando. Está muy dividido el asunto con respecto a la opinión popular. Sí. Acá en nuestro WhatsApp, la gente ya está escribiendo y se está manifestando. Me encantan los 5, los veo todos los días. No, estamos preguntando por el tema Pamela Díaz. Por el tema. Mira, mientras buscamos esas opiniones, yo quiero recordarle a la gente que, claro, ellos terminaron su relación y luego aparece este video de Jean-Philippe con esta chiquilla en una discoteca donde hubo besos. Ahora, lo que dice Daniel Aránguiz con respecto a que supuestamente ellos no habrían cortado aún la relación, ¿por qué lo dice? Porque da algunos indicios, como que Daniela fue invitada a PH, luego de eso, Luis Mateucci, que juega pádel con Pamela Díaz, pololo ahora de Daniela, claro, que es pololo de Daniela, le habría comentado que Daniela había hablado con Jean-Philippe y había hablado sobre ella, sobre Daniela, y había dicho lo simpática que estaba y qué sé yo. Entonces ella dice, ojo, abran los ojos, paren las antenas, porque ellos siguen hablando. Y es un poco lo que dices tú, que ellos pueden tener una buena relación de amigos, pero además de hablar, dicen que también se te estarían viendo. Así o sea, es. Que estarían teniendo encuentros. Pero, por ejemplo, pero básicamente intimidad. Básicamente intimidad, cuando hablan de encuentro, hablan de intimidad. No. Que me confunden. Se pueden estar devolviendo cosas que se olvidaron en la casa del otro, el cepillo de dientes, un par de calcetines. Entonces, te voy a ir a llevar lo que te dejaste. Después, encontré algo más. Bueno, te voy a hacer un testeo. A ti. Amigas de Pamela Díaz. Sí, pues no tienen buena onda, pero hagamos un testeo básico, así, básico. A usted, Sabrina, ¿le gustaría que esta pareja volviera, sí o no, sin fundamento? Solo palabras blancas. No. A usted, Baile, ¿le gustaría? Ayer lo dije y lo vuelvo a confirmar. Sí. A usted, Titi, ¿le gustaría que volvieran? Sí. A usted, Mauricio. Lo que ellos quieran, la verdad es que uno tiene que convencer. ¿Sí o no, Mauricio? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que contestar lo que ustedes quieren que conteste? Porque nos pagan para opinar. Pero sí, a ti. A mí me pagan para estar aquí sentado y decir lo que a mí se me ocurra. La gente se comienza a manifestar, señor director. Bueno, y te pagan bien poco, eso sí. Yo encuentro. Es verdad. La gente, yo encuentro que Jean-Pi no debería volver con Pamela, ya que ella no es para él. Hola, Cami. Qué bueno que volvieron, que viva el amor. Que viva el amor. Es una buena respuesta. No sé si están enamorados y tienen amor de verdad, pueden construir lo que sea. Hola. La Daniela dijo que efectivamente siguen. Pero tú dices que siguen en contacto, ¿no? Siguen en contacto, se ven de vez en cuando, pero todavía no hay una vuelta de relación. Hay algo que tienen que conversar todavía. Es más, yo le acabo de escribir a mi amiga Pamela Díaz. En el mall el otro día, mira. Oh,
¿Viste? Mira, ay, ahí tenemos buenos reporteros. La Pame seca, sí. Y él sí. También. Sí. La gente como que igual, como que... O ¿sabes qué? Para, a ver, si ellos están juntos o ellos tienen una relación de amistad, aunque sea, habla que no hubo infidelidad. Porque cuando hay infidelidad... No, pero mucha gente pensó que sí, ¿se acuerdan? Que la Pamela lo estaban cubriendo. Sí, mucha gente dijo, había varias hipótesis, pues nadie está dentro de la relación, ¿cómo pasa en la verdad? Lo único malo, entre comillas, el tiempo que le duró el duelo nomás a Jean-Philippe, que fue decía ella, un par de horas. Claro, que fue muy rápido. Fue muy rápido, pero... O sea, sí es cierto, ese fue un beso de despecho. Que los vieron en el mall quiere decir que volvieron, porque ¿quién va al mall con el ex? Nadie. Claro. Tú, es verdad, ¿eh? Sí, pues ¿quién va? Es que ir a meterte al mall también, ¿no? Persona, es que a lo mejor te sí, pregunten en qué mall. A ver, ¿quién parece... claro, el 30 y 30. No me gustaría que volvieran. Chelo desde Caldera. Ah, mira. Pero, hola, Chelo. Ahora, no? Si ellos están en esta etapa como de reconciliación, donde todavía no están, como dice Andrés, que yo le creo mucho a Andrés porque es amigo de Pamela, porque nunca se equivoca, también pueden compartir momentos de vamos a tomar una cosita, oye, me acompañé a comprar unos jeans. Pueden ir al mall y no necesariamente están juntos y están en esas cosas. ¿Ah? Uno se confunde en esas salidas. No, no importa, pero en el fondo si estás tratando hay una de línea reconciliarse. Muy delgadita a irse para cualquiera de los lados. Sí, pero después de una relación de confianza de 4 años. Ya que estuvo hablando del tema, ¿tú has salido después con tu ex a comprar el mall? Sí. ¿Verdad? Sí. Ay, qué de Marley. Salí al mall y lo solo beso. No, mentira. No. Bueno, porque yo no estoy tratando de volver con él, pero si efectivamente hubiese algo así como un acercamiento, es que quizás ahí está el punto, claro. Ya. Que tiene que haber un motivo detrás. Sí, al mall. Aquí hay alguien que dice, les puedo confirmar que están juntos. Ah, confirmar. Les puedo confirmar que están juntos de nuevo. ¿Y quién es usted? ¿Cómo puedes confirmar? ¿Cómo puedes? No, de que mande las pruebas. Foto. Escribir a la Pamela que estén ahí en como en stand-by. Acuérdense que estamos en, según los astrólogos, en una etapa donde no hay que comenzar. Ay, pero no va a esperar hasta octubre. Dicen que al menos hasta el 6 de septiembre. Idealmente en octubre. Igual es harto. Igual falta un montón. Oye, en todo caso, bueno, recordemos que ellos como pareja igual han ido y vuelto varias veces. Entonces quizá esta también es una de las tantas. Obviamente. Primera vez, han ido volvido, claro, varias veces. No es la primera vez que se produce un quiebre y donde ellos vuelven a revertir la situación. A mí me llamó la atención porque cuando terminaron, y pese a que hubo este rumor de infidelidad, Pamela Díaz el otro día salió a hablar y cuando yo hablé, conversé con ella, hablaba muy, muy bien de él. Sí, sí. O sea, que era el mejor hombre del mundo, un tremendo tío, un tremendo papá. Entonces, incluso cuando, Andrés, si te acuerdas, cuando Jean-Philippe hizo este video para defenderse, este live, ella le pone ahí, le comenta, eres el mejor, y no sé qué, siempre hubo un apoyo. Voy a contestar un llamado. Sí. Sí, déjame contestar. El Cami está chateando con la gente así, pero sí, ya estoy contestando. Está viendo gente. La foto, la del mall. Mira la cantidad de gente que quiere participar. Ojo, que si ven y hay nos quieren mandar fotos también es válido. Si ven a alguien en cualquier parte. No. Hay más, ¿cómo? Si ven y quieren reportear, no solamente a Pamela, sino a cualquier otra persona y nos mandan fotos, es válido. Exactamente. Hoy, 203. Que llevamos. Para la gente que se viene agregando a la sintonía, le voy a contar que nosotros partimos el programa con La Ventanita del Amor, donde Titi García Huidobro traía un comentario de Daniel Aránguiz con respecto a una posible reconciliación o que existe efectivamente una relación entre Pamela Díaz y Jean-Philippe Cretón a pesar de haber terminado su relación. ¿Ya? El inspector le comentó esto a Pamela Díaz, se comunicó de manera interna y Pamela Díaz contestó. ¡Oh! Yo si trabajara en un medio de comunicación... Sí. Iría a cargar la grabadora. Prestaría atención. Iría a cargar la grabadora. Porque este comentario... Sí. Este comentario de Pamela Díaz y Jean-Philippe Cretón nace de la boca de Daniel Aránguiz. Sí. Y Pamela Díaz le contesta a Baile y también a Daniel Aránguiz. ¡Oh! Que la gente lea entre líneas lo que yo voy a leer. Antes de decir lo que contestó Pamela Díaz, por favor, señor director, póngame la música del inspector Baile, porque es verdad que está haciendo un trabajo. Oh. Ya. ¿América titular? Sí. Depende de la persona. ¿Cómo de la persona?
de las personas que... ¿Qué te dijo con respecto a una posible reconciliación o que sí hay o no hay una relación después del quiebre entre ellos dos? Mira, nosotros somos hace mucho tiempo amigos y yo trato de molestarla lo menos posible en este tipo de situaciones, pero cuando... ¿Amerita? ¿Amerita? Ay, qué pregunta. Un pequeño mensajito, si ella verá si quiere responder. Obvio. O no. Me mandé un audio, pero no lo puedo... Pero tranquilo. Es que el audio no lo podemos reproducir porque no, efectivamente reproducir tiene cosas horario. Privadas. Y por el horario. Sí, y es una conversación privada, pero después me escribe el texto. Porque Baile le dice, escríbeme algo... Sí. Bonito. No, no es algo bonito, no es algo bonito. Tienes razón, Mauro, pero no puedo, el horario. Ya, está bien, está bien. Me dice, pues yo le pregunto cómo está, me dice trabajando. Ya. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Daniel Aránguiz? Me dice, mi relación con Jean-Philippe terminó muy, muy bien. Ya. Muy cordial. Espérate, es que esto está bien, pero lo que viene, permíteme, voy a tomar, voy a mirarlo en el vaso. Así que parece que a algunas personas le moleste o no estén acostumbrados a terminar así. ¡Ah! O sea, le manda a decir a Daniel Aránguiz que... Yo estoy full pega y trabajando como todas las minas, las mujeres de Chile, por sus hijos. Ya. Y cero escándalo, estoy madurando. Muy bien. Ya. Bien la mamera. Mira. O sea, el recado para Daniela es... primero que todo desmiente completamente que haya un remember, una vuelta con Jean-Philippe. Claro, y le manda que a decir... sí tienen una relación muy buena onda, quizás se han visto. Sí, claro. Quizás han hablado por teléfono. Quizás han ido, quizás fueron al mall. Quizás fueron al mall. Claro. Pero de ahí a más, todavía no. Todavía. No, no, el todavía no, el todavía agrega, se lo estoy agregando yo. Sí. Ahora, importante, y ella le manda a decir a Daniela Aránguiz. No, le manda a decir a nadie, porque yo le pregunté y me dice. No, pero tú preguntaste por la Daniela, así que se lo manda a decir a ella. Sí, porque era según ella que la habían vuelto. Entonces sí, pues, ella me dice que hay que terminar, así hay que terminar y parece que hay mucha gente que le molesta. Que no está acostumbrada a terminar, o sea, también la relación. Un mensaje directo para Daniel Aránguiz. Pues ahí no hay que leer entre líneas. No me digas otra cosa a mí. ¿Ah? No me digas otra cosa. Es un mensaje para Daniel Aránguiz. Por eso te digo, completamente directo al hueso. No, es un mensaje para mí. Yo lo estoy leyendo. Pero a través tuyo está diciendo. Ahí sí. Ya. Pero es parte también del audio que yo le saco a ella. O el extracto. Sí. Muy bien. Me parece.